ahora está José, señoras y señores. Lo voy a buscar a J Balvin. A ver si lo encuentro por acá. José, querido. Hey, maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, ¿y tú? A terre, maestro. La última vez nos vimos en Chile, que te acordás que fui en la combi al estadio y cómo me aplaudía la gente. Cuando te hice reír cuando yo saludaba como si fuese la estrella. Qué éxito, brutal, ¿no? Estuvo brutal. Es ¿cómo te pegó humanamente esto que está pasando en todo el mundo, que igual a todos, que es esta pandemia, ¿no? Y este aislamiento social. ¿Qué le contesta? Como persona, ¿no? ¿Cómo sí. te repercutió? Me siento muy bien, la verdad. No puedo. Creo que somos resilientes. Sí, estaba un poco dudoso de sacarlo, pero después dije, bueno, si yo soy fan de un artista y estoy esperando su álbum, precisamente llega el momento de cuarentena. ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Esperando Mercedes! ¡Vos y yo, Tanito Poderoso! ¡All the night! Momentos en la vida, cuando estoy en casa, que estoy con mi novia, por ejemplo, cuando o sea, se te sale el J Balvin, o sea, si no hago la, como que, como pásame esto. Claro, levantate y búscalo. Exacto, como que yo no sé, como que, ah, mira, me recibe la botella de agua. Como que tíramela y yo, no, se te sale el J Balvin, como que, ah, pero tienen razón. O sea, claro, como siempre hay una dicotomía ahí en que uno como que está en la mitad, pero finalmente pues no deja de ser un humano. Y dentro de ese humano también está pues los errores y pues mira, lo que soy, un ser humano. La boca, la tensión en el cuello y la cabeza que no para de moverse. Qué impresión ver el video del bebé con Tepomi, chicos, no se droguen. Vamos a que esto quede bien claro. Trending topic del mundo mundial. El bebé es el uno lejos, referente, admiración total y corazón. Es un come puto, que me perdone. Bueno. Cortan 10 segundos en los que yo tengo varios tics, ¿no? Sí, sí. Tengo muchos. Me consta, me consta. Me lo ves. Sí. Y metí todos en 10 segundos. Tac, rascada de pelo, boca, nariz, todo. La rascada, el que tengo más identificado. La rascada de pelos es como de. Es en un momento de excitación, pero sí. En medio de alegre, digamos. No, ¿y sabes qué? Es de emoción. Emoción. Emoción, alegría, como sí. Algo que me rasco el pelo y ahí sí, una rascada como de nuca. Sí. Y esa la metiste. Hay mandíbula, por hay supuesto, mandíbula, como también. Siempre. Sí. Hay rascada de cachete, de pómulo. Sí, claro. Y bueno, y esto hizo que crecieran las especulaciones sobre tu condición, sí, bebé. Y me levanté con siendo tendencia. La mandíbula del bebé con Tepomi es hipnótica. J Balvin. A ver si lo encuentro por acá. Me levanté, pobre, mi mujer, que le gustan las redes, es joven, por supuesto. Yo ya me había ido de casa, me levanto a 7:30, ella se levantó un poco más tarde. No lea, mi amor, no la leo cuando me dicen cosas lindas, la voy a leer cuando me dicen, no la leo. Habitualmente. Una línea menos para el polaco la próxima, por favor, estaba duro. Estaba duro. Estaba duro. Estaba duro. Estaba...